Por fin podemos ofrecerles a ustedes el anunciado programa Alternativa 3. Yo en lo personal llevaba años con la intención de conseguir ese que ustedes pudieran verlo, porque es un programa muy interesante. Cuando llegó estuvimos dudando si ofrecérselo a ustedes en su versión original o doblarlo al castellano. Finalmente nos decidimos por esta segunda opción al objeto de que no se perdieran ustedes ni un punto ni una coma de ese programa. Yo pienso que eso es importante, ustedes lo juzgarán después, y que todo lo que en ese programa se dice merece la pena ser escuchado con atención. El programa se emitió por el canal independiente de la televisión inglesa el 20 de junio de 1977. Y al día siguiente todos los periódicos se hicieron cargo, recogieron la noticia de ese programa, de lo que ahí se decía, y escribieron editoriales de todo tipo. Las centralitas telefónicas de la emisora de televisión se encontraron bloqueadas durante varios días de gente que llamaba, unos alarmados, otros indignados y otros preguntando si aquello era una siniestra broma o era real. Consecuencia de todo eso, la televisión independiente inglesa, ese canal, se vio obligado a los pocos días a dar una información a los periódicos diciendo que lo que se exponía en Alternativa 3 no era cierto, que eran puras elucubraciones, que se debían más a la desatada imaginación de los productores, guionistas y realizadores de ese programa que a la realidad. Bueno, después, al cabo de unos meses, los autores de ese programa escribieron un libro diciendo que todo lo que habían dicho en Alternativa 3 era auténtico e incluso añadiendo una serie de datos más que no habían dado en su momento por razones de tiempo en ese espacio de televisión. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. No encajaba que dentro de un programa, dentro de una serie que era muy rigurosa, muy científica, hubiera un programa que, como pretendía la dirección de esa televisión, no fuera un programa honesto, objetivo, sino que fuera un programa lleno de fantasías y elucubraciones. Pero, bien, ¿qué es lo que contiene Alternativa 3 para armar todo ese revuelo y para haber provocado como consecuencia que no sea permitida su emisión en Estados Unidos y que tampoco sea permitida su emisión en la Unión Soviética? Bien, lo que dicen en Alternativa 3 es muy interesante. Entre otras cosas, dicen que los científicos, en especial los norteamericanos y los rusos, están convencidos de que nuestro planeta ha entrado en una serie de cambios atmosféricos ya irreversibles que van a conducir a una sequía total y a la desaparición de la humanidad en definitiva, tanto da que sea dentro de unas decenas de años o de unos pocos siglos. Esto se debería fundamentalmente a esa capa de dióxido de carbono que se está acumulando allá arriba y que está haciendo un efecto de invernadero. Deja pasar el calor, pero no deja que éste se escape. Va aumentando gradualmente la temperatura. Una vez convencidas las autoridades de esta realidad más o menos inminente, plantearon alternativas. ¿Qué se podía hacer? Una de las alternativas era algo que aparece en los libros de ciencia ficción, que es hacer una sociedad hipogea. Hacer una serie de cuevas, de instalaciones subterráneas en las que albergar a parte de esa humanidad, una mínima parte de esa humanidad para que continuara su evolución. Otra alternativa era bombardear esa capa de dióxido de carbono con bombas atómicas y producir agujeros por los que escapara la temperatura, por decirlo así. Eso ofrecía muchos riesgos, demasiados. También iba a agujerear la capa de ozono que es vital para nosotros. Se desechó. Y había otra alternativa, la alternativa 3 precisamente, que es tratar de llevar a esa humanidad, aparte de esta humanidad, lejos del planeta, a otro planeta, ni más ni menos. Lo que viene a decir Alternativa 3, aportando sus pruebas, aportando entrevistas y el testimonio de personas con un gran peso específico científico, es que rusos y americanos están llevando un programa espacial paralelo al que cada uno de ellos exhibe a los medios de difusión, un plan secreto, que tienen una base en la Luna desde la que están lanzando
cohetes, expediciones a Marte, que Marte sí es habitable y que hay unas cuantas bases allí con más de una persona que pertenece a distintas ramas de la ciencia o incluso del arte. Esto es tremendamente, yo diría que increíble, pero si uno analiza despacio las circunstancias en las que nos vemos envueltos y si uno empieza a mostrarse suspicaz, como hicieron los que realizaron el programa Alternativa 3, empiezan a encontrar cada vez más elementos de juicio que les permiten avanzar en esa hipótesis hasta llegar finalmente al convencimiento de que todo eso es verdad. Algunos de los testigos ya no están, como el astronauta Grodin, que murió en el año 1978, se suicidó y es una de esas extrañas que también rodean a todo ese tema de Alternativa 3. Por ejemplo, Valentine, que era un astrónomo, murió en unas circunstancias muy misteriosas, ni más ni menos que fue objeto de una cremación espontánea. Tuvo un accidente de coche y su cuerpo se quemó, literalmente se achicharró, apenas quedaron cenizas, mientras que sus ropas estaban ligeramente chamuscadas. Esa combustión espontánea sucede de vez en cuando, es como algo parecido a lo que sucede en un horno de microondas. Ustedes meten un pollo envuelto en algo, el pollo se cuece y sin embargo la envoltura permanece casi fría. Algo parecido es lo que le sucedió a Valentine, algo desde luego muy extraño. Y este Valentine fue el que proporcionó, de una manera indirecta, a los que realizaban el programa Alternativa 3, una cinta de vídeo sustraída a la NASA en la que se demuestra que rusos y americanos estuvieron en Marte nada más y nada menos que en 1960, exactamente el 22 de mayo de 1962, comprobando que la atmósfera de Marte es respirable. Esta, entre otras muchas cosas, es una de las piezas fundamentales con los que hicieron el programa Alternativa 3 vienen a demostrar que lo que ahí presentan es auténtico, es real. Esto significaría ni más ni menos que los ciudadanos de a pie, que ustedes y nosotros estamos siendo manipulados, que la verdad se nos oculta, que, por ejemplo, los tan traídos y llevados viajes espaciales son simplemente un escaparate, que detrás se está haciendo algo mucho más complejo. También se aportan algunas pruebas o al menos algunos indicios al respecto en el programa, y no es una idea nueva. Yo tenía por aquí apuntado lo que dijo James McDonald, un profesor de meteorología, director de física atmosférica en una universidad de Arizona, nada menos que en 1967. Y decía, en los medios de difusión, decía en un periódico de una gran tirada entonces, decía lo siguiente: las fuerzas aéreas de Estados Unidos han estado ocultando escandalosamente al público lo que en realidad ocurre en los cielos. Las investigaciones de las fuerzas aéreas han sido absurdas, superficiales e incompetentes. Y los científicos del mundo entero obrarían cuerdamente si dejaran de aceptar sus ridículos informes y empezaran a investigar el problema por su cuenta. Se trata de un problema que exige una auténtica investigación internacional. Eso se decía en 1967. Ya verán ustedes en el programa cómo ahora se podrían decir muchas más cosas que las que decía McDonald entonces. Bien, sin más dilación, vamos a ver ya el programa Alternativa 3. Es un programa largo, dura alrededor de una hora, por lo que no habrá un comentario al final. Además, entre otras cosas, yo les aseguro que no sabría qué añadir después. Informe científico. Alternativa 3. La verdad es que poco puedo decirle. Solo que Robert, mi hermano, había obtenido una beca para hacer algún tipo de trabajo allí. Es lo último que supimos. El no saber nada, eso es lo peor. Desaparecido desde el 9 de noviembre de 1975. Si ahora yo dijese que había notado algo raro en ella, sería en realidad una idea posteriori. No había nada extraño en su comportamiento. Se desapareció. Desaparecida desde el 30 de diciembre de 1976. No tiene el menor sentido. ¿Cómo puede alguien desvanecerse por las buenas en estos tiempos? Tenemos derecho a saber qué está pasando.
desaparecido desde el 22 de marzo de 1974. Estas personas a las que acabamos de oír han perdido a alguien que les era cercano. Un hermano, una colega, un hijo. Perdidos en misteriosas circunstancias. Desapariciones súbitas e inexplicables sin dejar rastro. Si se están ustedes preguntando qué tiene que ver este tipo de historias, por importantes y trágicas que puedan ser, con informe científico, tendremos que retroceder en el tiempo unos 18 meses, cuando empezamos a trabajar en otra película que examinaba la fuga de cerebros de Inglaterra. Esa película nunca llegó a completarse, pues las investigaciones nos llevaban por extraños e inesperados caminos que a su vez conducían uniformemente frente a un muro infranqueable. Un punto que se encuentra debajo de donde yo estoy, en el aparcamiento de la Terminal 3 del aeropuerto londinense de Heathrow. Iniciamos este informe especial con parte de esa película a cargo de nuestro reportero Colin Benson. La doctora Anne Clark, que trabaja en este edificio, pertenece a la joven generación de investigadores científicos ingleses. Su especialidad es la energía solar, y al igual que muchos otros en su situación, está considerando el unirse a la fuga de cerebros y abandonar el país. Bueno, se trata de una cuestión de medios. A la vista está, ¿quién puede trabajar aquí? Es un desastre. Mire este edificio. Si yo y la gente como yo tenemos que hacer el trabajo para el que nos hemos preparado y que somos capaces de hacer, tienen que cambiar las condiciones. Mira, Ann. Es un desastre. ¿Qué opinas de esto? A ver. Poco después de filmarse esta entrevista, Anne Clark tomó una decisión. Sin embargo, era evidente que rehuía por completo hacer cualquier comentario acerca de los motivos que la impulsaron a tomarla. Anne, por favor, no nos dejen entrar. Dicen que cumplen órdenes. Sí, lo sé, lo siento. ¿Puede decirnos qué está pasando? No lo siento. No puedo seguir con la película. Me marcho de viaje. ¿Pero qué es lo que pasa? No puedo decir nada. Esta es la última filmación que tenemos de la doctora Anne Clark. Lo que estuviera ocurriendo la trajo hasta aquí, al aparcamiento de la terminal número 3 del aeropuerto de Heathrow. Ella había dicho a sus amigos que iba a Nueva York. Pero no existe registro de embarque que indique que saliera de este aeropuerto ni ese día ni ningún otro. La única prueba de que ella estuvo aquí es su coche abandonado. Aparte de eso, nada. Bueno, he hecho todo cuanto estaba en mi mano para tratar de averiguar su paradero. Pero ha sido inútil. Solo me dicen, lo sentimos, pero no sabemos nada de su hermano. Robert Patterson es, o más bien era, catedrático de matemáticas en la Universidad de St. Andrew. Estas fotos las tomó su hermana cuando él y su esposa Eileen, con sus dos hijos, se marcharon de esta casa el 9 de noviembre de 1975 por la mañana y se dirigieron en coche al aeropuerto londinense de Heathrow. Lo que ocurriera después, no lo sabemos. Al abandonar las Reales Fuerzas Aéreas, donde estuvo trabajando en importantes proyectos, Brian Penleverry dijo a sus padres que se iba a Australia, a Sydney, a trabajar para una firma de electrónica. Les envió fotografías de su vida allí y durante algún tiempo permanecieron en contacto por carta. Un amigo suyo iba a ir a Sydney y le dijimos que por qué no visitaba a Brian y le daba una sorpresa. Bien, él fue a la dirección que le habíamos dado y allí nunca habían oído hablar de Brian. A pesar de las cartas y fotografías, que era algo que quedaba sin explicar, no hay otra prueba acerca de Brian Penleverry. Aparte el hecho de que su nombre apareciera registrado en el aeropuerto londinense de Heathrow como pasajero de un viaje con destino a Sydney. Eso, hasta donde hemos podido averiguar, es el último dato de que alguien le haya visto. Anne Clark,
Robert Patterson y Brian Pendebury. Solo tres de los 400 nombres recopilados para nuestro proyectado informe científico acerca de la fuga de cerebros de Inglaterra. Desde esta oficina, nuestros colaboradores empezaron a investigarlos a todos ellos. ¿Qué tenían en común? ¿Cómo eran los que abandonaron este país? ¿Cuáles eran sus razones y qué pensaban después acerca de ello? De esos 400 nombres investigados, resultó evidente que 24 habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos solos, otros con sus familias. ¿A dónde fueron y desde luego cómo? ¿Cuál era si es que existía el factor común? Este es el centro astronómico, donde, sin que nadie lo supiera en su momento, empezaba a desvelarse la segunda parte de nuestra compleja historia. Sir William Ballantyne, un distinguido astrónomo, partía para realizar un viaje que nunca completó. Distinguido astrónomo muere en accidente. Un derrapaje fatal mata a un científico. Necrológica, el profesor Sir William Ballantyne, conocido científico, muere en accidente. Algo serio preocupaba a Ballantyne. Eso lo sabemos por una llamada que hizo desde esta cabina aislada, no lejos de la carretera principal de Londres. Telefoneó a un viejo amigo, un editor jefe de una agencia de noticias llamado Robert Hendry. ¿Qué impresión le produjo a usted? Parecía agitado, cosa rara en él, porque normalmente solía ser un hombre bastante tranquilo. Me dijo que venía en coche a Londres y que si podíamos vernos, le dije que sí. Me preguntó si había recibido un paquete que me había enviado la víspera. Le contesté que lo tenía. Contenía esta cinta de vídeo que me pidió que guardase bajo llave hasta su llegada. Bueno, le esperé y naturalmente a la mañana siguiente me enteré del accidente. Estas fotos las tomó de agencia. A pesar del considerable espacio que la prensa dedicó a la noticia, solo se proporcionó una misma fotografía a la prensa y la televisión nacionales. Nuestros propios expertos independientes examinaron estas fotografías y el lugar del accidente en que me encuentro ahora mismo. No sacaron ninguna conclusión en firme, pero dijeron que la causa del accidente permanecía, al menos para ellos, en el más absoluto misterio. Pero ¿y la cinta de vídeo que Ballantyne tenía tanto interés en que llegase a salvo a manos de su amigo el señor Hendry? Aparentemente nada, ninguna imagen. Solo el incesante ruido del espacio, el nada diferente a incontables otras cintas de los archivos de la radioastronomía. Nos aseguraron que aquí no había solución alguna a la misteriosa muerte violenta de Sir Ballantyne. En ese caso, ¿cuál podía ser la información vital que Ballantyne había descifrado de esos ruidos aparentemente casuales? Es algo que tuvimos que esperar un tiempo para averiguarlo. Mientras tanto, sin embargo, ocurrió algo que por lo menos al principio parecía ser una clave. Se recibió una llamada en estas oficinas de informe científico. Me encontré hablando con un hombre joven, al parecer, que se negó a dar su nombre ni ningún otro detalle personal por teléfono. Solo me dijo que había conocido a Sir William Ballantyne durante una visita que el astrónomo había realizado poco antes de su muerte al cuartel general de la NASA en Houston, donde él trabajaba. Quedamos citados cerca de aquí para una hora más tarde. Bien, Jack, estoy listo. Es posible que muchos consideren poco ético lo que van a ver ahora. Sin embargo, creemos que a la luz del desarrollo posterior de los hechos, nuestra acción estaba justificada. Iba equipado con un pequeño transmisor para que pudiéramos registrar la conversación entre ellos. Y colocamos la cámara oculta frente al mercado donde se había fijado la cita. ¿Colin Benson?
Sí, hola. ¿Nos vamos a alguna otra parte? No. Aquí está bien. Una pregunta previa. ¿Quiere llegar hasta el fondo en todo este asunto? Para eso estoy aquí. ¿Puede ayudarnos? Sí que puedo, pero lo haremos a mi manera, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a andar un poco, ¿quiere? Siento parecer nervioso, pero es que lo estoy. ¿Nervioso? ¿Por qué? Me preocupa que me pueda pasar algo. Ya sabe, como Valentine. ¿Sabe usted qué fue lo que le ocurrió? Al menos el porqué. Y tengo que marcharme antes de que averigüen que estoy aquí. ¿Por qué? ¿A quién se refiere? Escuche, déjeme que le diga solo lo que tengo que decirle. Sí, de acuerdo. Esta dirección, vaya mañana a las 10. Lleve las cámaras y el equipo de grabación. Esa es toda la protección que necesito. Le veré allí. Colin Benson llegó a la dirección que le habían dado poco después de las 10 del día siguiente con un equipo de filmación. Aparca ahí. Vamos, daos prisa. Al rato abrieron la puerta. Les mostramos la parte siguiente de la película completa, sin montaje, tal y como la rodamos aquel día. ¿Quién es? Anglia Televisión, informe científico. ¿Quién? Este es el número 88, ¿verdad? Sí. Pues hemos venido, señor... Es un americano. ¿Se refiere a Harry? Eso es. ¿Podemos entrar? Está arriba. Gracias. No sé de qué se tratará, pero no van a conseguir mucho de Harry. Vamos, chicos. ¿Qué hay? ¿Quiénes son? Vienen a verte. Ayer. ¿Se acuerda? No. Déjeme en paz. ¿Qué le ocurre? ¡Llévatelos de aquí! Váyanse, por favor. Solo queremos hacerle una entrevista. Será mejor que se vaya. ¿Está drogado o algo así? ¿Pero qué drogado? ¿Qué dice? Contéstame una pregunta. ¡Harry! ¡Harry, por favor! ¡Tranquilícese! ¡Harry! ¿Qué le pasa? ¡Por favor! ¡Harry! ¡Tranquilízate! Fue la última vez que vimos a Harry, el misterioso americano, a pesar de que volvimos con la policía una media hora más tarde. Estuvimos vigilando esta casa durante varios días sin obtener resultado alguno. En otros sitios, sin embargo, piezas y más piezas de este extraño asunto empezaron a encajar. La gran sequía mundial de aquel verano no había tenido igual en la historia conocida. Los pastizales europeos, de ordinario tan verdes, se vieron convertidos en áridos campos de tierra. El ganado, incapaz de extraer humedad de la hierba, hubo de ser provisto de agua y alimentado con el pienso guardado para el próximo invierno. En Inglaterra ocurrió otro tanto: campos secos y míseras cosechas. En Francia, los incendios forestales incontrolados devastaron enormes zonas. No se veía el fin de la sequía. Enormes reservas de agua se desecaron y se tuvieron que llevar suministros a las zonas secas, algunas de las cuales apenas tenían agua para 20 días. El río Támesis alcanzó el nivel más bajo jamás visto. No cundió el pánico, solo un creciente sentimiento de intranquilidad de que lo que estábamos viviendo no era natural y que el clima de la Tierra estaba derivando hacia un drástico cambio. Melbourne, Australia, donde el río Amarillo quedó reducido a un arroyo polucionado en el que los peces y la vida acuática desaparecieron casi por completo. Las restricciones de agua aumentaron y se hicieron esfuerzos desesperados para salvar los raros y valiosos árboles del famoso Jardín Botánico de Melbourne. El norte de la India se vio atenazado por la peor ola de calor registrada en 50 años. En Bihar, la temperatura alcanzó los 42 centígrados. Miles de personas murieron y los daños en las cosechas y el ganado fueron inimaginables. El desierto africano amplió su extensión a expensas de la tierra fértil, destruyéndolo todo en su avance.
Mientras tanto, en China y casi toda Asia, terribles terremotos ocasionaron muertes a millones, más de las que ocasionaría un ataque nuclear. Al otro lado del Pacífico, el Caribe parecía a punto de estallar. Algunos volcanes que se creían extinguidos desde hacía miles de años cobraban vida de repente de modo terrorífico. Ciudad de la Muerte, 2000 cadáveres en las calles de Guadalajara. Masas de rocas desprendidas destruyeron siglos y siglos de historia en la Europa central. En Italia y Yugoslavia, muchos pueblos antiguos fueron reducidos a escombros. Equipos de rescate internacionales evacuaron a miles de personas de las zonas amenazadas, pero muchas otras estaban demasiado abrumadas por la experiencia para decidirse siquiera a marchar. Los científicos empezaron a sospechar que el equilibrio ecológico de la Tierra se enfrentaba a un peligro mayor de lo que hasta entonces se había creído. En la cumbre de la sequía entrevistamos en la Universidad de Cambridge a alguien preparado para ofrecernos el principio de una respuesta. ¿Lo ve? Es algo que no en este país. Este calor. Las teorías de Gerstein, cuando las lanzó hace más de 20 años, habían sido universalmente rechazadas. Le tacharon de alarmista y de pesimista. Por el contrario, los acontecimientos demostraron que calificarle de optimista hubiera sido lo indicado. A finales de los años 60, la Tierra estaba ya tan atrapada dentro de una envoltura debida a su propia polución que el calor del sol y el de los procesos industriales experimentaban crecientes dificultades para disiparse. 10 años antes de la predicción de Gerstein, el notable efecto de invernadero, un espesamiento de la atmósfera exterior debido al aumento de los niveles de dióxido de carbono, se había convertido en realidad. A medida que la atmósfera se hacía más densa, se experimentaban variaciones extremas de temperatura, desde calores tórridos hasta fríos sin precedentes. Norteamérica padeció el peor invierno de que se tenía noticia. Los ríos se congelaron e incluso las grandes cataratas del Niágara se vieron detenidas. En muchas zonas el presidente Carter ordenó el estado de emergencia. Pero el más terrorífico descubrimiento que hicieron los científicos fue que el nivel de nieve no derretida del año pasado era el primer paso hacia una próxima e inevitable era glacial. Desde la conferencia de Huntsville en Alabama en 1957, mis ideas fueron por fin tenidas en cuenta por un pequeño grupo de físicos y de consejeros gubernamentales. Pero entonces, claro, ya era demasiado tarde. Profesor Gerstein, ¿puede decirnos qué pasó después de Huntsville? Lo habitual. Los políticos vinieron corriendo a nosotros como si pudiéramos parar las fuerzas de la naturaleza. Pero no podemos, les dije yo. ¿Por qué no hicieron algo antes, cuando todavía era tiempo? Dicho así, parece que no hay solución. Condenado calor. ¿Consiguió algo la conferencia? Hubo algunas discusiones secretas. ¿Puede contarme algo de eso? No, nada en absoluto. Pero yo tenía entendido que... Mire, lo que estoy dispuesto a decir es que de las tres alternativas que se discutieron, dos son una locura y mejor es olvidarlas. En cuanto a la tercera, quizá no sea tan descabellada, pero no sé si alguna vez se hizo algo al respecto. ¿Puedo saber en qué consistía? En el momento en que se filmó esta entrevista, Carl Gernstein se negó a decir nada más acerca de la alternativa 3. A lo largo de este programa les mostraremos cómo descubrimos esta información por nuestro propio esfuerzo. También veremos una importante entrevista con el antiguo astronauta Bob Grodin. Esta es una foto suya antes de posarse sobre la... Bob fue uno de los que formaron parte del proyecto Apolo a los que les fue difícil readaptarse a la vida de la Tierra. Pero ninguno tuvo tanta dificultad como él. Aquí le tenemos tal y como es en la actualidad. Solo han pasado 5 años.
Se dice que en ello intervinieron múltiples factores psicológicos, los cuales a primera vista podrían justificar los cambios de personalidad, la inestabilidad y la ruptura de las antiguas relaciones. Pero ¿cuáles fueron en realidad esos factores psicológicos? Ya lo han oído, hermano Tango, Jezabel, un código sin duda, pero complicado. Ciertamente ninguno para los 600 millones de personas que estaban abajo en la Tierra. Desde Boston, el Massachusetts, arreglamos para que el astronauta Bob Grodin hablara con nosotros. La entrevista se filmó para montarla más adelante. ¿Puede oírme, Bob? ¿Me oye ahí en Boston? Ahora le oigo. Grodin no mostró el menor reparo en discutir la depresión que sufrió tras su regreso del espacio. Pero no pareció que fuéramos a obtener nada positivo de la entrevista hasta que le hice esta pregunta. Se ha sugerido por diversas personas, algunas muy responsables, que todos ustedes, los del proyecto Apolo, vieron en el espacio mucho más de lo que se les ha permitido admitir públicamente. ¿Quiere comentar algo acerca de este particular? ¿Qué diablos quiere hacerme? ¿Puedo saber qué demonios quiere hacerme? ¿Qué quiero hacerle? ¿Perjudicarme? ¿Eso es lo que pretende usted hacer? Lo mismo que a ese pobre diablo de Valentine es... ¿Pero por qué a mí? Yo salí al espacio a hacer un trabajo, eso es lo que... Vaya, hombre, ¿qué le pasa ahora a este chisme? Alguien ha desconectado en alguna parte. Ese alguna parte, hasta donde pudimos descubrir, no estaba ni en Londres ni en Boston, sino en el satélite que conectaba las dos ciudades. El incidente no obtuvo explicación. Sin embargo, la sola mención de Valentine fue el acicate para que enviáramos a Colin Benson y a un operador al otro lado del Atlántico con un equipo de filmación de aspecto casero haciéndoles pasar por turistas. Nunca habría dado con Bob Grodin si él no hubiese querido que así fuera. Pero echando mano de las pocas pistas de que disponía, llegué hasta el escondido chalet en el que ahora vive. ¿Quiere una cerveza? Sí, gracias. ¡Annie! ¿Puedes traernos dos cervezas? Bien, ¿dónde prefiere? ¿Aquí fuera o pasamos dentro? Lo mismo da. Solo quisiera tener una conversación privada. ¿De qué tipo? Gracias. Te presento al señor Benson. ¿Qué? Gracias. ¿Quién es Annie? No es mi hija, ¿entiende? Puede registrar eso. Muy bien. Una chica estupenda. La verdad es que... soy afortunado. Hablamos de forma intrascendente durante una hora antes de que Grodin estuviese dispuesto a seguir con nuestra interrumpida conversación vía satélite. Su cerveza. Gracias. ¿Qué nos decía exactamente acerca de Valentine? Sí. Me acuerdo muy bien de Valentine. Se presentó en la NASA de improviso con una cinta que había grabado. Y se sintió muy deprimido cuando la pasaron por el jukebox. ¿Jukebox? El decodificador. Es fácil recibir una señal con un equipo adecuado, pero no se puede transformarla después. Si no se tiene el material de la NASA. Así es. Pero creo que alguien lo consiguió. Un joven,
No recuerdo su nombre. ¿Podría ser este hombre? Sí, pudiera serlo. ¿Se le parece? ¿Le andan buscando? No, no hay nada contra él. ¿Lo que está usted diciendo es que mataron a Valentine por lo que descubrió en esa cinta? Bueno, yo no digo eso. Lo único que digo es que... es que esos tipos murieron, y aunque no lo parezca, murieron del mismo modo. ¿Esos tipos? ¿Quiere meterme en un lío? Venga. Una hora más tarde le preguntaba... Bueno, Bob, ¿qué ocurrió en el espacio? Cuénteme. El resultado fue una gran decepción. Y no fuimos allí para eso. ¿Qué quiere decir? Con sus Apolos, con todas sus historias, están ocultando por qué nos mandaron allí. ¿Y esos canallas? Ni siquiera nos lo contaron, nada. ¿Pero qué era lo que pasaba? ¿Cómo voy a saberlo? Uno cumple lo ordenado, comunicarse con la base. Eso es lo que hice en el espacio. Uno se sube ahí y lo olvida todo, ¿comprende? Olvidarlo. Voy a tomar otra cosa. ¿Le sirvo a usted? No, no, gracias. 3 horas después, yo seguía insistiendo. Tiene que contármelo, Bob. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que vio? Alunizamos en un lugar equivocado. Y estaba repleto. Y creíamos ser los únicos dando un paseo lunar. ¿Se está refiriendo a seres terrestres? ¿Cree usted que en Florida necesitan toda esa basura para mandar a 2 tipos ahí arriba a que se monten en una bicicleta? Eso no tiene sentido. ¿Sabe por qué nos mandaron allí? Para poder demostrar que somos los primeros en el espacio. No somos nada, créame. Absolutamente nada. ¿Sabe para qué fuimos? Para que ustedes sigan tan... para que la gente deje de hacerse preguntas acerca de lo que está pasando de verdad ahí arriba. Bueno, se acabó, se acabó, se acabó. Fin de la historia. Este es el final. A su salud. A su salud. Annie. Recelos, temores, preguntas sin respuesta, tal vez asesinatos. ¿A qué nos enfrentábamos? De vuelta a Londres hicimos cuanto pudimos para investigar las declaraciones del astronauta Bob Grodin. Catherine White informa. El Instituto de Estudios Políticos Internacionales es un organismo no gubernamental con sede en Londres, en St. James. Fue creado pensando en el Pentágono y en el Kremlin, en sus indudables divergencias. He venido aquí para hablar con el profesor Gordon Broadbent, que ha escrito acerca de diversos asuntos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Una respuesta concisa sería que no existen otras relaciones entre los Estados Unidos y la URSS, aparte de las que ya se han hecho públicas oportunamente. Tuvimos el celebrado encuentro espacial hace algún tiempo, que se presentó como un ejercicio aislado, y hasta donde yo sé, eso es lo que fue, más o menos. Tal vez esto nos aleje de los resultados reales. Porque es indudable que en los grandes temas de la cooperación Estados Unidos-Unión Soviética hay un cierto elemento de misterio que confunde a muchos de nosotros. Por decirlo de un modo sencillo,
no llegamos a entender cómo es posible que la paz se haya mantenido en los últimos 25 años. Incluso los expertos están confundidos. Pero también, y por una vez, estamos de acuerdo. Está probada la creencia popular en la existencia de un equilibrio en el poder nuclear, y eso es una utopía. Y cuanto más lo piensa uno, menos sentido tiene. Hay demasiados desequilibrios, especialmente contemplado desde la perspectiva de la historia. Entonces, ¿cuál es su explicación? Lo que nosotros creemos, sinceramente, es que a los niveles más altos de la diplomacia, entre el este y el oeste, hay un factor operativo del que no sabemos nada. Y muy bien pudiera que este factor desconocido fuera una operación en el espacio de gran magnitud, pero secreta. En cuanto a la razón que pueda haber tras ello, bueno, no tenemos por qué especular. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Tower cleared. We got a roll program. Ahí el enorme impulso necesario para sustraerlos al poder del campo gravitatorio de la Tierra y, en palabras de Grodin, poner a dos tipos en una bicicleta sobre la superficie de la Luna. Pero supongamos que esa inmensa energía no tuviera que usarse y casi agotarse en solo llegar al espacio, sino que pudiera iniciarse desde el exterior. ¿Qué clase de viaje nos permitiría eso? Obviamente podríamos llegar más lejos con menos energía o mandar una nave mayor. De hecho, la única manera posible de considerar el viaje espacial a esta escala es mediante esta clase de lanzamientos previos. Por ejemplo, desde una plataforma en órbita alrededor de la Tierra. ¿O desde la Luna? Sí, claro. Si pudiésemos llevar allí el material y construir la nave, sería factible. ¿Podríamos transportar allí los materiales? Haría falta un medio de transporte inmenso. Sí. Ahora tenemos máquinas. En teoría podríamos hacerlo, especialmente si dispusiésemos de algún tipo de cooperación internacional. Cooperación internacional en el exterior. Un carguero espacial. ¿Pero para transportar qué y a dónde? Todos hemos visto el encuentro de los laboratorios espaciales americano y ruso y a los hombres que allí vivieron y trabajaron durante varios meses. ¿Pero qué estaban haciendo todos ellos allí en el espacio? Tenemos la tendencia a confundir la carrera de armamentos y la carrera espacial como si fuesen prácticamente la misma cosa. Las visitas de un bando al otro, como esta de unos técnicos soviéticos que son recibidos por sus colegas americanos, se han tomado como meras cortesías diplomáticas. Tenemos una buena relación de trabajo con la Unión Soviética y estoy seguro de que esta proseguirá. Pero los rusos fueron los primeros con su Sputnik en 1957. Y más tarde, en el mismo año, lanzaron la primera criatura viviente, la perrita Laika. Luego, tres años después, dieron el paso gigantesco enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Tarde la primera mujer, Valentina. La urgencia porque el primer hombre sobre la Luna fuese un americano la provocó el presidente Kennedy. Fuimos los primeros en inventos modernos y los primeros en la energía nuclear. Y esta generación no piensa quedarse a la zaga en la era espacial que se avecina. No pretendemos solamente ser parte de ella, sino que aspiramos a estar a la cabeza.
A finales de los años 60 pareció que los rusos simplemente lo habían dejado, que habían abandonado sus intentos. Y hoy aquí Cabo Cañaveral está prácticamente abandonado, convertido en un desierto de acero y hormigón. El más ambicioso proyecto de la historia de la humanidad parece haber caído en el olvido. ¿Hemos de creer entonces que con esto se acaba todo? De los 2.000 lanzamientos que se hicieron desde la Tierra al espacio, el 60% los llevaron a cabo los rusos. Aquí tenemos la superficie lunar en su cara visible para nosotros. Las banderas indican alunizajes de naves americanas y soviéticas. Entre las naves espaciales rusas estaba el Vostok, que supuestamente no se pretendía que llegara a la Luna. Pero en 1972 se grabaron estas imágenes y esta conversación de Grodin con el control central. Los vuelos del Vostok ruso tuvieron lugar a principios de los años 60. Eran, según dijeron, naves destinadas a vuelos no diseñadas para llegar a la Luna. Así pues, ¿qué conclusión debemos sacar de esta indicación del control de la misión de Houston, confirmada por el piloto del módulo lunar en 1972, de que una nave espacial rusa anticuada estaba girando alrededor de la Luna con sus luces lanzando destellos? Los rusos fueron los primeros en la Luna con su cohete no pilotado que alunizó aquí, en el 59. Aquí, exactamente 10 años después, alunizó Neil Armstrong. Pero nuestras investigaciones estudian otro tipo de alunizajes sobre la otra cara de la Luna, la cara oscura, la cara oculta para nosotros. ¿Cómo podemos aceptar que esta notable agrupación de alunizajes americanos y soviéticos era una mera coincidencia? Cuando volvimos a Cambridge y le presentamos al doctor Gernstein la información que habíamos obtenido hasta entonces, accedió por fin a dejarse entrevistar acerca de la alternativa 3. En la conferencia de Huntsville acordamos que no se podía hacer nada por frenar el avance demográfico ni evitar el agotamiento de las reservas alimenticias de la Tierra. Alternativa 3 era una opción mucho más limitada. Era un intento de asegurar que al menos algunos seres humanos pudieran sobrevivir a la hecatombe final. Éramos teóricos, no técnicos. Pero estábamos hablando de un tipo de viaje espacial que hasta entonces era patrimonio de la ciencia ficción. ¿Se refiere a ir a colonizar algún otro planeta? Me refiero a salir huyendo de este mientras estemos a tiempo. Luego el doctor Gernstein siguió hablando del tipo de selección humana que le a saber que se salvaba, un equilibrio de las ciencias y las artes, en realidad un amplio espectro, dentro de lo posible de la cultura humana. Dijo que la lista nunca sería exhaustiva, pero que así todo sería mejor que nada. Estas son las fichas que vieron antes. Recopilan a gentes desaparecidas sin dejar rastro ni explicación durante el último año y medio. En otros países tienen listas parecidas. En todas ellas hay seres pertenecientes al tipo de selección que Gernstein describió. Todos con buena salud y de menos de 55 años. ¿Pero a dónde han ido? Aquí hay una fotografía de un planeta supuestamente muerto, el más cercano a la Tierra. Marte, al parecer, ofrece pocas posibilidades de supervivencia. Y hemos de creer en estas fotografías tomadas por el Vikingo 2, pero no estarán trucadas. Charles Wellburn, en persona, parece sorprendido de que los americanos, después de haber gastado tanto dinero para poner ese artefacto sobre la superficie de Marte, lo hayan equipado solo con una cámara únicamente apta para enfocar hasta un máximo de 100 metros. ¿Cuál es la respuesta?
Bueno, no podemos olvidar que todas estas fotos han llegado a través de la NASA, que nos las ha facilitado a nosotros. Si dicen que es Marte, tenemos que creerles. Ocurre lo mismo con el sonido. No oímos todo lo que se decía entre el control de la misión y la nave espacial. Había un segundo canal. Lo llaman el canal biológico. Oficialmente es solo para informar de las constantes vitales. Pero en realidad es el canal que utilizan cuando tienen algo que decir y no quieren que lo escuche el mundo entero. Por supuesto, eso podría ser un decorado de cine. Vamos. Por el amor de Dios. El Mariner 4 se acercó lo suficientemente a Marte para enviar las mejores fotos de su superficie que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿era toda ella así? Marte ha sido siempre una fuente de fascinación para la humanidad y un misterio. En los albores de la astronomía se creía que Marte tenía canales construidos artificialmente, lo cual sirvió de prueba de que había vida inteligente en el planeta. Pero más adelante, esta teoría fue descartada. Y así, en su lugar, tuvimos la imagen de un planeta árido, inhóspito, en el que era imposible la supervivencia de cualquier tipo de vida. Luego, más adelante, se aventuró otra teoría muy interesante. Se daba por supuesto que había existido vida en Marte y que al empeorar las condiciones climáticas o de otro tipo, cualquier ser superviviente ha entrado en un estado de hibernación, esperando la vuelta de condiciones más favorables. Incluso se sugirió que la atmósfera que había propiciado la vida pudo haber quedado atrapada en la capa superficial del planeta. Hubo un acontecimiento hace varios años que hizo que esta teoría pareciese convincente. Marte ha tenido siempre una envoltura nubosa cuya densidad ha ido variando en diferentes momentos hasta el cataclismo del que habló el doctor Gerstein, cuando la nube se espesó hasta un grado que nunca antes se había observado. Eso ocurrió y fue científicamente registrado en 1961. Era evidente que en Marte estaban produciéndose tormentas de proporciones incalculables. Cuando más adelante se despejaron las nubes, se advirtieron algunos cambios notables. Los casquetes polares habían disminuido de tamaño considerablemente y alrededor de las regiones ecuatoriales había una franja de color más oscuro. Esto, se ha sugerido, podía ser vegetación. La teoría de Carl Gerstein era que esas tormentas podían haber sido causadas por una explosión nuclear dirigida desde la Tierra. Ese mismo año, los rusos sufrieron un fracaso espacial. Solo quedan los hechos, la causa se mantuvo en secreto. Un cohete estalló en su lanzamiento. Cientos de personas murieron y grandes zonas fueron devastadas. ¿Qué trataban de lanzar los rusos? ¿Y en ese caso lo consiguieron? ¿Llevaba el cohete algún ingenio nuclear que fue el causante de la devastación producida? ¿Pudieron los rusos en el segundo intento lanzar otro ingenio nuclear sobre Marte que produciría los cambios dinámicos registrados en 1961? Hace 48 horas, Catherine White estaba en su despacho en la oficina de producción. Como medida cautelar, se grababan todas las llamadas que se recibían. Aquí informe científico. Diga. ¿Podría hablar con Tim Brighton o con Colin Benson? Ahora mismo no están aquí. ¿Quién llama, por favor? ¿Puedo dejarles un mensaje? Naturalmente. Dígales solo que la chica que estaba con Harry les ha llamado y que quiero que vengan aquí cuanto antes. Que traigan las cámaras. No hablaré más que si me filman, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasó a Harry? No lo sé. Ellos me amenazaron que si les contaba a ustedes... ¿Quiénes son ellos? Escuche, Harry quería que recibiesen esto. No tengo ni idea de lo que es. Por favor, tienen que conseguirme un lugar para esconderme. No se preocupe, lo haremos. No tengo ni idea de lo que es ni para qué sirve. Es un circuito impreso. Dijo que tenían que conectarlo a un... a... ETH, algo así como a 40, y que se consigan un jukebox. ¿Significa algo eso? Sabemos lo que es. Harry dijo que tienen que... volver a poner la cinta de Valentine. Eso es todo. Conectamos el circuito impreso y pusimos otra vez la cinta de vídeo que Sir William Valentine había mandado a su amigo John Henry poco antes de su muerte.
Esta vez obtuvimos una imagen aceptable que van a ver ustedes tal y como nosotros la vimos. Comrades, can you hear me in Charlottetown? Yes, we're getting a good picture here and can make a fair amount of detail. How is it with you? Fine here, Houston. Roger. Stand by to scan. Can you revise me, Charlottetown? Diversas conversaciones se entremezclaban en ruso y en inglés, y entre ellas se facilitaban datos. Temperatura 4 grados centígrados. Velocidad del viento 21 kilómetros hora sudoeste. Presión atmosférica 707,7 milibares. De repente, una voz se elevó sobre las otras. Dios mío, ¿qué es eso? Algo se está moviendo. Creemos que esta es una auténtica grabación del primer descenso secreto sobre el planeta Marte de una nave sonda terrestre no pilotada. También creemos que la fecha que se da, 22 de mayo de 1962, es correcta. Sin duda alguna, el muro de seguridad al cual se había pretendido ocultar esta información solo se podía mantener mediante la cooperación activa de gobiernos a muy alto nivel. Y de ello se seguiría que las, al parecer, favorables condiciones de vida en Marte, susceptibles de adaptarse al hábitat humano, se mantuvieran en secreto. De lo que no hay duda es de que el esfuerzo empleado en ocultar al mundo estos descubrimientos hace suponer que alguna operación de suma importancia se ha llevado a cabo encubierta por los mecanismos de seguridad. Cabría suponer que esa operación es la que el doctor Gerstein llama Alternativa 3. En cuyo caso es posible que se haya establecido en Marte alguna colonia humana, o que todavía se estén haciendo los preparativos para su transporte desde la Luna hasta Marte. ¿Quién sabe? Pero hacemos hoy este programa incitando a aquellos que sí saben a que nos digan la verdad. Lamentamos que las perspectivas que acaban de ver sean tan poco halagüeñas respecto al futuro de la vida en la Tierra. Pero nuestra tarea consiste en presentar los hechos en su cruda realidad y esperar la respuesta. Buenas tardes.